voy a adivinar tus pensamientos. Vienes de una gran distancia. Sí, exactamente. No me lo digas, no me lo digas. ¿Quieres que me haga el abono de la Unión Deportiva? ¿Eh? Que no, que no. Que lo que quería decirte... ¡Ni una palabra! ¡Ni una palabra! ¡Ajá! Una donación. ¿Quieres que haga una donación para las carretas? Eso es. Juan Antonio, que no se trata de eso. Que no se trata de eso. Quería decirte que vengo del futuro. ¡Dios! ¿Sabes lo que significa esto? Que este casco no sirve para nada. Ya llegó el programa, esta es nuestra fiesta. Ya vienen sonando timples y carretas. Sácate guitarra y échate una pieza. Nunca vi parranda más grande que esta. Huele a fogalera y a pastuño vaca. Ten cuidado, chiquilla, no te cagues la pata. No me bebas mucho, no te eches por fuera. Que te ve tu madre. Que te ve tu madre en timples y carreta. Juan Antonio, me huele como raro. Pues a mí no me huele a nada. No me gira de nada, de verdad, señorita Wendy. No sé yo qué estará usted oliendo, la verdad. ¿Cómo que no? Huele como a bebida. Écheme el aliento. ¿Qué? ¿Qué? Écheme el aliento. ¿Cómo bebida? ¿Pero qué está diciendo, señorita Wendy? Si yo no bebo, si yo soy artémico, usted lo sabe, señorita Wendy. Vamos a ver. Como yo me entere que mientras yo esté trabajando, usted se está echando los piscos por ahí, se va a enterar, ¿eh? Que no, hombre. Lo sabe. Descuide con eso. Que usted sabe que yo soy un hombre serio. Que soy un hombre serio y que yo nunca... ¿Qué es eso? ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Es que usted está piripi? ¿Es que usted está piripi? ¿Pero cómo que voy a estar piripi? ¿Qué está hablando, señorita Wendy? Que es hipo. Esto se me quita con un susto. Y se me quita. Se me quita el hipo, hombre. Pues más le vale, más le vale. Porque además está a punto de comenzar la romería del Rosario en Vegueta. Mire, yo le voy a hacer una promesa. Yo hoy no pienso tomarme ni una sola copa. Bueno, vamos a ver, si la gente me invita, tampoco se lo voy a despreciar, porque tampoco voy a quedar yo. Mire, Juan Antonio, déjese de boberías, de verdad, porque hoy le voy a estar acechando, no le pienso quitar el ojo de encima, voy a estar como la pareja de la Benemérita, arriba de usted. Bueno, ¿sí? Si es que eso no hace falta que me lo jure, si parece usted, solo le falta el tricornio nada más. ¿Cómo? Que yo soy capricornio, quiero decir que... Ah. Venga, vamos de romería. A la orden. Muy bien. Vegueta. Topónimo con el que se conoce el más antiguo barrio de la ciudad. Es un diminutivo de Vega, apareciendo en distintos documentos como Vega o Vegueta de Santa Ana. Este barrio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990, posee los edificios con más historia de la isla. A través del callejón de San Marcial se accede a la Catedral de Santa Ana, la reina de todas las construcciones antiguas que se encuentran en este lugar. Motivos góticos y renacentistas perviven en estas casas del casco histórico que conforma el barrio y que tiene otros rincones de interés como la Plaza de Santo Domingo y la iglesia del antiguo convento dominico, la Plaza del Espíritu Santo y su ermita que data del siglo XVII, la torre de la iglesia de San Agustín y la audiencia territorial. Como cada año, el barrio de Vegueta celebra sus fiestas y romería en honor a Nuestra Señora del Rosario. A punto de arrancar esta romería del Rosario en Vegueta. Me encuentro ahora mismo con la consejera del Distrito 1, Lourdes Armas Peñate. Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a la romería del Rosario de Vegueta. Saludar aquí a todas las agrupaciones que han venido de Tenerife, de La Isleta, de otros barrios, del Batán, San Roque. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de otras islas por participar en esta fantástica romería de día. Tenemos una amplia representación de nuestra isla hermana y también, pues bueno, de nuestros barrios, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
la isleta, como dije antes, desde el Batán, San Roque, y por supuesto, que sean unas fiestas familiares, sanas y divertidas. Lourdes, a mí me gustaría saber cómo vivías en años anteriores esta romería. Pues bueno, pues cuando no era concejala, la vivía desde la participación como ciudadana, pues detrás de una carreta, disfrutando del baile, disfrutando de todo. Ahora pues la vivo como concejala, con responsabilidad, con ilusión. Muchas gracias, Lourdes. Solo me queda decirle que disfrute de esta romería hoy y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias y están ustedes invitadas a bailar y a disfrutar también de esta romería. Muchas gracias, a disfrutarla. Gracias. En la Romería del Rosario, en Vegueta, nos encontramos a una de las órdenes más importantes que tenemos en Gran Canaria y en toda Canarias, la Orden del Cachorro Canario. Sí, señor. Que, por cierto, yo hoy no traigo cachorro. No importa, pero puedes traer otro día. Otro día lo traigo. Claro. Este es el señor Pepe Moreno, que tiene una misión importante, que usted lleva el estandarte. Desde hace muchos años. Llevar el estandarte, esto es un orgullo, un Para privilegio. Mí, un privilegio, de verdad que sí. Y disfruto mucho, a pesar del calor que hace. Con esto, pues eso. Feliz. No me importa, feliz. Muy feliz. Y que sea muchos años, hombre. Y muchos años, para muchos años. Usted, como presidente de la Orden del Cachorro Canario, ¿nos podría contar por qué se creó esta orden y cuánto tiempo hace que se creó? Bueno, la Orden del Cachorro Canario nació o se fundó un 24 de abril del año 1961. O sea que el próximo año cumplimos nuestra boda de plata los 25 años. Es una orden que se creó con el lema de rescatar, vivir, transmitir y defender todo lo que son nuestras costumbres y tradiciones canarias. Y se llama orden porque persigue un fin noble, que es el que acabo de decir. Porque no quiere tu madre, porque no quiere tu madre. Soy canario zarzalero, que me vuelo entre zarzales. Este señor que ustedes ven aquí es Juan López, presidente de La Parranda. ¿En de cuándo nos salimos? Sí, señor. Y la pregunta es, ¿esto está mal dicho? Porque ustedes salen mucho, o sea... Bueno, precisamente por eso lo decimos, más bien tendríamos que decir, ¿en de cuándo nos entramos? Por lo menos, porque ustedes no paran, son, si no me equivoco, de Aruca. De Aruca es todo. De Aruca, la ciudad de las flores. Exacto. Y del ron. Y del ron también. Échese un pisco. Oiga, ¿cuántos son más o menos en esta parranda? Somos 19. 19, pero parece que son 500, porque suenan que da gusto verlo. Qué desgracia tan grande, me tocó a mí habiendo hablado tanta gente. De chico fui un rebenque, pero no quita pa' que ella me trate así. Y te lo vuelvo a repetir, esa mujer no es para ti. Ella te quiere mi mujer, haciéndote los calzoncillos al revés. La carreta. Me llamo Jesús Manuel León y soy el hermano mayor de la Cofradía del Santo Encuentro de Cristo. Como verán, estamos aquí en la preparación de la Romería del Rosario. Nuestra hermandad participa desde el principio con una carreta donde se llevan las voluntades de todos los hermanos y organizaciones que nos ayudan para atender las necesidades parroquiales, que hagan seguir a los más necesitados un poco al menos de la alegría en un momento dado. Y esa es, diríamos, la intención y los fines de esta hermandad, fines sociales para llevar siempre a los más necesitados un poco de alegría. Mi nombre es Carlos Darias, soy el prior de la Cofradía Santo Encuentro de Cristo, y la función aquí, pues en estos momentos de nosotros, como pueden comprobar, es por organizar un poco para poner todos los alimentos para los pobres. Y bueno, que viene gente colaborando, tanto de la cofradía como vecinos del barrio o de gente fuera, como viene también decoración de guía. Y entre todos pues hacemos un poquito aquí la manita a cada uno para poder ejercer y llevar esto a la gente más necesitada del entorno o también de Cáritas a nivel de las islas.
y las puertas están abiertas para el que quiera participar y acompañarnos a la carreta. La primera carreta en abrir esta romería. Sí, es una tradición que los vecinos de Vegueta, que vivimos en torno a la Plaza de Santo Domingo, junto a la Virgen del Rosario, pues hará la romería, y un año más pues estamos aquí con las ofrendas junto al mercado de Vegueta, que nos da alimentos, más a la Cofradía de la Esperanza, pues llevamos todo esto para el comedor de Cáritas, que tenemos también allí en nuestra iglesia, para repartir entre las personas más necesitadas. Alejandro, ¿cuántos años desde el comienzo, inicios de esta romería? Fue en el año 92 cuando se retomó esta fiesta, que durante el siglo XVII y XVIII fueron una de las principales fiestas de la ciudad, en la que se rememora pues la batalla de la naval de Lepanto. Y bueno, pues hace 24 años pues un grupo de amigos de Vegueta recuperaron la fiesta, y bueno, pues ya estamos aquí, ya es una tradición recuperada y consolidada a lo largo de los años. Además, en un marco incomparable y con mucha historia. Por supuesto, estamos aquí en el centro de la ciudad, lo que fue en su casco histórico, entre Vegueta y Triana. Ahora mismo estamos en Triana, cruzamos el Guiniguada y estaremos en Vegueta. Yo creo que, bueno, pues es un momento de alegría y de color durante estos días que se llena el barrio de Vegueta. Nosotros pertenecemos a una asociación de vecinos que se llama así, Asociación de Vecinos Casco Histórico Vegueta Triana La Unión, y de ahí el nombre de nuestra parranda, La Unión. ¿Ustedes no se tuvieron que desplazar mucho para venirse a Vegueta, porque todos son de aquí? Pues no, la verdad que no desplazamos mucho, somos del barrio y como mínimo participamos en la fiesta de nuestro barrio. Bueno, ¿cuántos años llevan acompañando en esta romería desde que se rescató esa segunda etapa hace ya unos 25 años? Pues bueno, desde la fundación del grupo hace aproximadamente unos 13 años, pues el objetivo inicial era divertirnos, pasarlo bien y acompañar a todas las romerías de todos los barrios. Pues bueno, la primera fue esta y hasta el día de hoy sin fallar. Bueno, Agustín, le he echado un ojo y tienes buena cantera en la agrupación, ¿eh? Sí, bueno, aquí la cantera cuesta mucho, porque hoy en día los niños cuesta mucho porque ven esto del folclore como algo de gente mayor. Pero bueno, lo importante es irlo educando poco a poco, con respeto, y sobre todo que comprendan que las tradiciones es algo muy importante en nuestra cultura. Y alguien se tiene que encargar de la organización de estar para arriba y para abajo en esta romería de Vegueta, y para ello nos encontramos con Margot García. Muy buenas tardes. Hola, Wendy, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te veo un poco acalorada. Bueno, un poco, hace calor. ¿Se hace duro organizar esta romería? No, o sea, tiene la responsabilidad que tiene, pero nada más, un placer, como siempre, para esta ciudad, lo que haga falta. Además, aquí se hacen muchos actos a lo largo del año. Pues sí, en el casco histórico, pues sabes que es una zona bastante solicitada para distintos actos, y bueno, aquí hacemos todo lo que podemos, lo hacemos. ¿Con cuántas carretas contamos hoy? Pues mira, este año tenemos 9 carretas, con 10 o 12 grupos, y bueno, y luego todos los espontáneos que se han apuntado a la romería. ¿Qué tal? Pues nada, aquí, señorita Wendy, cogiendo un poquito de resuello, porque la romería aquí en Vegueta del Rosario, qué bonita la romería de Vegueta, ¿eh? La verdad es que sí, es que es una romería maravillosa, pero no me fío mucho de usted y por eso me he acercado para hacerle algunas pruebas para asegurarme de que no ha bebido a lo largo de la romería. ¿Qué? ¿Que me va a hacer usted unas pruebas a mí? No se tiene que preocupar por mí, señorita Wendy, de verdad, se lo agradezco. Silencio. A ver, yema de los dedos en la nariz, por favor. ¿Cómo? La yema de los dedos en la nariz. Que me ponga la yema. Mire, esto es, mire, sin mirar. Clan, jajaja. Y clan. Ve, estoy perfecto. Muy bien, ahora tiene que caminar por la línea blanca. Que camine por la línea blanca, dice. Pues mire, esto lo voy a hacer, mire, con los ojos cerrados lo hago, con los ojos cerrados, señorita Wendy, sin salirme. Muy bien. Y ahora, por último, le voy a pedir de que salte a la pata coja. Tiene que saltar. ¿Que salte a la pata coja? Sí. Pero usted está seguro que esto es una prueba de alcoholemia, de verdad. Pues lo voy a hacer, pero ¿sabe por qué? Porque usted es una perreta, me tiene loco de la cabeza. Venga, a ver, ¿qué es lo que quiere que haga? ¿Tiene que saltar a la pata coja? Saltar sí, a la pata coja. Tiene que saltar, venga. Venga, pues voy a saltar, mire, ¡pam!
Pan, mire, mire, parezco un bailarín del hierro, mire. Ya que vienen esas sonrisitas ahora, ¿qué le pasa ahora? Que es usted muy gracioso, de verdad. Encima, que está haciendo el ridículo, ¿qué quiere que no me diga? Encima con recollineo, si es que es lo que tiene que aguantar uno aquí en este programa. Venga. ¿Puedo hacerlo otra vez? Sí, hombre, venga, de ese bobería ya. Vamos a seguir de romería aquí el Rosario en Vegeta. Ay, Juan, no aprendo. Nuestro cura. Soy José Domínguez Pérez, párroco de esta parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Las Palmas, en Vegeta. Llevo aquí 15 años. Ha sido un regalo poder tener pues todo este itinerario de formación y de servicio a la iglesia y a la gente. Vale más que mis manos, se lo devuelvan al mar. Esta iglesia de Santo Domingo tiene sus orígenes en la Orden de los Dominicos, que se establecieron aquí. Fue el primer instituto teológico de las Islas Canarias, previo a todo el despliegue en América Latina. Tiene mucha historia por los dominicos. Era el santuario de San Pedro Mártir. De hecho, está la imagen en el retablo. Vuelves a mí porque te olvida. La advocación a la Virgen del Rosario está muy unida a la Orden Dominicana, porque ya Santo Domingo y sus seguidores hablaba que el rosario era el evangelio de los pobres. Para los pobres, recitar el rosario eran como rosas que adornaban a esta hermosa madre, que al ser madre de Jesús, nuestro Salvador, es madre de todos. Santo Domingo inicia una manera de convencer por la razón, por el diálogo y por la propuesta que hacía el Señor. Por eso la imagen de Santo Domingo, tenemos aquí la imagen de Santo Domingo de Luján Pérez, preciosa, recientemente restaurada, sostiene una iglesia en la mano, porque él tenía la visión de que estaba llamado a mantener la iglesia, que no se derrumbara. Yo he tenido la dicha de estar en parroquias muy tradicionales, donde la romería se ha vivido con mucha intensidad. La romería en su origen y también en el grupo de fieles más cercano es cariño, es reconocimiento, es gratitud. Últimamente, bueno, últimamente digo yo, estos últimos 30 o 40 años, se ha matizado con la ofrenda, porque consideramos que el amor a la Virgen tiene que ser el amor a sus hijos. Entonces es un signo de solidaridad, hay que compartir con los que necesitan. Pues desde aquí les despido, les invito a la romería, es una expresión cariñosa. Detrás las imágenes de tanta convocatoria de la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Salud, porque la esperanza es lo último que se pierde y no queremos perderla nunca. Y en Cristo tenemos la salud, esa profunda que necesita el corazón. Así que les invito a seguir participando con nosotros en estas fiestas, de estas celebraciones, de estos encuentros donde el Señor toca nuestro corazón. Expresiones las de mi tierra. Hoy en Expresiones Canarias presentamos Fuerte Fundamento. Se dice de aquel que no tiene madurez o hace tonterías. La parranda en la calle, que digo la parranda, la agrupación folclórica de la Vega de San José, uno de los barrios más señeros de la isla de Gran Canaria y de las Palmas de Gran Canaria. Este es mi amigo Casiano, ¿cómo estamos, Casiano? Hombre, pues aquí pasando un ratito bueno. Vienen ustedes caminando porque San José está ahí al lado, o sea, me imagino. Al lado, es la casa de Vieta. O sea, que ustedes ni guagua ni nada, van caminando y vienen. ¿Qué tiene esta romería? La Virgen del Rosario, importante para toda la gente de la zona. Hombre, la verdad que sí, siempre, aparte que es la de Rosario, es una, la Virgen que siempre hemos admirado, la de San José y la de Rosario, porque
la unión. Están hermanadas casi ahí al ladito, ¿no? Barrio con barrio. Sí, sí. ¡Al que mira y al que baila! ¡Rico de California! Bueno, pisamos ya el barrio histórico de Vegueta. En el año 1973 fue declarado Patrimonio Histórico Artístico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí tengo a mi amigo Manolín. Manolín, ¿cómo estás? Aquí estamos estupendamente. ¿De Teror viene? Desde la finca Osorio. Desde la finca Osorio. Pues mira el lambetazo que me acaba de pegar el toro. ¿Te quiere? Este toro es un confianzo. Eso, ¿no? Es un amor. Esto pasa de castaño oscuro. Esto es una cosa, amor a primera vista. ¿O no? Él me vio un poco animal a mí también. Claro, claro, está claro. Oye, tú no sumas la romería de todos los años porque ya pierdes la cuenta. Eso está claro, estamos para ello. Y el bigote ese te lo estás dejando porque eres el un... El bigote porque ya estoy creciendo. Ya estás creciendo, ya, ya. Pero mire, pero mire, pero mire. Pero mira cómo me quiere, mira cómo me quiere, Ale. Mira cómo... Estate quieto, muchacho, el diablo. Más lindo que es. Bueno. Venir a la capital, mira cómo se puso. Él se puso en la cariñoso, la... cariñoso. Cariñoso, vamos para adelante entonces, venga. Bueno, aquí nos encontramos con el amigo Pedro Gopar. Cuéntanos un poquito de esta carreta, ¿de dónde viene? Viene de Carrizal y es la Casa de los Valerones, que cumple precisamente un siglo este año. ¿Vienen sí, de señor. Carrizal? Sí, señor. ¿Hay buenas romerías ahí, Pedro? La verdad que sí. ¿Contento? Sí, súper, súper, súper. No, ¿y esto duda. Pertenece a un grupo, a un colectivo? ¿A un colectivo pertenece? De la Encogida. ¿De la Encogida? Sí, que está formada por un grupo de amigos de familia y amigos y compañeros y todos los simpatizantes que se quieran agregar. ¿Y parranderos? Y parranderos, no falten nunca. No cabe duda. Y ustedes también. Vamos a seguir por ahí adelante. Venga, gracias, Pedro. Un saludo, gracias. Un saludo. Y el guardia jurado se corrió la prueba. Con Carmen Jiménez, componente y además una de las fundadoras de la agrupación cultural... Parranda Risco Verde. Parranda Risco Verde, que viene de Agüime. Venimos de Agüime, municipio de Agüime. Bueno, ¿y cuántos años lleva ya esta agrupación? Pues esta agrupación lleva un año y medio aproximadamente. Somos muy, lleva un poquito tiempo, pero sí que viene la mayoría de los componentes, hemos pertenecido a otras parrandas y bueno, esa experiencia un poquito pues nos ha ayudado. Entonces Carmen dice, vamos aquí a unirnos todos y vamos a disfrutar todos, hacemos nuestra agrupación sí. Y se animan a ir al resto de romería. Entonces muy, muy agradecidos a la... Pues a la comisión por habernos invitado a esta por primera vez, romería aquí en Las Palmas, de la Virgen del Rosario, y qué mejor escenario que este por donde ahora mismo estamos pasando, como es la catedral. Esta la catedral de Santa Ana, que además es Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias. Les quedaban pocos nombres y dice, pues venga, vamos a poner ahí la catedral de Santa Ana. Ahora mismo, pues mira, muy emocionada, hasta mira un poquillo. El bolillo, o como se puede decir. Es que sepan los espectadores los espectadores de Timples y Carretas que es el templo más grande de Canarias. Es que esta catedral impone, ¿eh? En una casa de campo tomamos café, tomamos café. Yo te veo a ti que tú eres un fiscochita. ¿Qué edad tienes tú? 14. 14 años. ¿Y cómo te dio por empezar en la agrupación folclórica? Por mi tía. Aquí la culpable es la tía, y eso es que hay que inculcar lo nuestro en nuestras fiestas, ¿verdad? Es que yo la llevaba a ella y ella se quedaba sentada, pero entonces un día el profesor dijo, no, Aitana que vaya al coro, y ahí es que empezó y ya hizo en julio un año que está. A mí me encanta, yo, de por mí, no nos perdemos una romería, el año pasado también vinimos aquí a Vegueta, y todas en el sur de Tenerife, vamos a los centros de la tercera edad también, que nos llaman mucho. Un saludo para Tenerife y Carreta. Señores bailadores, fiesta de compás, que sesión de palmeo ya va a terminar. Sabemos que la tentación de hacer zapping es muy fuerte. Pero no lo hagan, no lo hagan, ¿eh? Porque en un periquete seguimos en Timples y Carretas. Con trajes tradicionales, con la agrupación folclórica, con las cosas de Mastro Paco y con mucha romería del Rosario por delante. Venga, repitan conmigo, ustedes lo pueden hacer. No tocaré el mando, no tocaré el mando, no tocaré el mando. Muy bien. Cuando se va de casa, triste me pongo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Como éramos pocos, ahora encima tengo que aguantar a la señorita Wendy y la ley seca. ¿Quién para hoy? Bueno, ya está por ahí. Documentación suya y la de su vehículo. Pero ¿de qué está hablando? Se ha vuelto loca, señorita Wendy. Si yo no tengo coche, si yo no conduzco, voy en la guagua, no lo sabe. Me temo que voy a tener que someterle a un control de alcoholemia. ¿A un control de qué? ¿Sí? Pero se ha vuelto loca, de verdad. O sea, ha perdido completamente los papeles y el norte usted, señorita Wendy. O lo hace Juan Antonio, o al final va a terminar confirmando lo que yo digo, que es usted un borrachín. ¿Un borrachín yo? Pero usted... Bueno. Está poniendo usted en duda mi palabra, que yo soy un auténtico señor, que lo sepa. A ver, sople. ¿Sople? ¿Qué? ¿Una sopladera? Será cutre, pero ¿cómo voy a soplar en una sopladera? Es un sistema rudimentario igual de eficaz, así que venga, sople, por favor. Con una sopladera, mire, voy a soplar para demostrarle a usted y a toda Canarias y a todos los telespectadores de Timples y Carretas que yo no soy ningún borrachín, que lo sepa. Atenta que voy a soplar, venga. Pero, ¿qué? Vamos a ver, pero ya está, la venga. ¡La cara ala, que se va a quedar! Venga, vamos a hacer tontito aquí, venga, aquí, que la gente no tiene otra cosa que hacerla. Vamos a seguir de romería. Esta me la paga, ¿eh? Esta me la paga. Ay, qué cara, te lo voy a hacer más a menudo. Sí. El artesano. Mi nombre es José Miguel Martínez y soy cuchillero artesano. Empecé con esta tradición porque siempre me gustaron las costumbres canarias y en particular la cuchillería. Con 12 años intenté hacer un cabo con una hoja que tenía mi padre y no tenía cuerno, cogí un palo de cepillo, lo corté y bueno, nunca se terminó. Luego con el paso de los años me dediqué a hacer cuchillos porque me entró el gusanillo, ¿no? Y decidí obtener el carnet de artesano para poder ir a las ferias y tener un reconocimiento. Entonces, cuando ellos vinieron a visitar el taller, se sorprendieron porque se esperaban encontrar una persona mayor o de más edad. Yo tenía unos 25 años en aquella época. Bueno, el proceso de elaboración del cuchillo canario es bastante laborioso. Se empieza por la construcción de una hoja, normalmente de acero, a la que hay que darle un temple. Después hay que fabricar unos casquillos metálicos, que pueden ser de plata, alpaca, latón, níquel, diversos metales. Seguidamente hay que preparar las piezas de cuerno, el cual hay que calentar, darle forma, taladrar, montar en la espiga de la hoja, darle la forma del cabo ya casi terminado, volver a desmontar, hacer las incrustaciones. Este sería un cuchillo terminado. Como se puede apreciar, la hoja normalmente es simétrica, de forma lanceolada. Estos serían los casquillos, en este caso de plata. Y todas las piezas en cuerno llevan incrustaciones, en este caso floreado, ¿no? Hay otros estilos que son los rayados, luego hay cabos de dos puntas, porque se aprovechan las dos puntas del cuerno, normalmente se dejan vacías si el cuerno sale bonito y se incrusta una o tres piezas en la parte central. Esta profesión yo creo que goza de buena salud, hay mucha gente interesada en aprender a hacer cuchillos, pero los artesanos queremos que la gente aprenda y mantenga el cuchillo lo que es tradicional. Bueno, esta es mi pasión, el cuchillo canario, y a ritmo de una isa, nos vemos en la romería. ¿Directora de quién? ¿Quién es toda esta gente? Son alumnos del Círculo Mercantil. ¿Del Círculo Mercantil? Folclore.
¿Y son buenas alumnas o copian? Buenas copian. Buenas alumnas y buena gente. Y buenas personas, que es lo importante. Bueno, ¿y ustedes qué hacen ahí en el circo mercantil? ¿Qué hacen habitualmente? Bailan canario. Bailan canario. Sí. ¿Y tienen pareja y todo o bailan solas? Bueno, somos mujeres. Son mujeres solas. Somos autónomas. ¿No quieren machos, no quieren para bailar? Si aparece alguno también. Ah, si aparece alguno. Esta es de las que a mí me gusta. Si aparece alguno, bienvenido sea. Abra el ojo y desparrame la vista. Bueno, ¿y ustedes por qué han venido a la romería del Rosario? ¿Tienen ustedes promesa o solo vienen a pasarlo bien? Todos los años venimos a todos pasarlo los años. Bien y a bailar lo que sabemos. La caleta de la isleta de la iglesia de San Pedro, de la puntilla. La puntilla. O sea, más canario no se puede ser ya. Bueno, habrá algunos por ahí también, habrá algunos por ahí. Mire, ¿y la fiesta de la isleta cómo estuvieron este año? Bienísimo, Carmen. Ahora la luz en octubre. La luz ahora ha subido mucho, ¿no? Fuerte batata. Entonces nos van a hallar una isa o no. Una isita, sí. Pero una isa parrandera, de las buenas. Canaria. Canaria como Dios manda. Bueno, la caleta de la isleta que suenan así. Vamos a escucharlo. ¿Qué han traído ustedes un poquito para Enyesca? Que han traído un poquito de todo. Tenemos aceituna, salchichón, unas papitas arrugadas, que no falten los huevos duros, que una romería sin huevos duros. Yo le voy a decir, ustedes se pueden comer un huevo duro en su casa, pero nunca les va a saber igual que en una romería. En la romería los huevos tienen otro sabor, otro sabor. La tortilla, ¿quién hizo la tortilla? ¿Quién hizo la tortilla? Cita, usted, ¿cómo le quedó la tortilla? De muerte. Pues está buenísimo. ¿A qué hora empezó a hacerla? A las 6 de la mañana. ¿Cuántos huevos le puso, cita? A ver, 12 huevos. Es la hora del enyesque, así que yo, con su permiso, me voy a echar un trocito de tortilla, a ver si me dejan echarme un trocito de tortilla aquí, míralo aquí, preparado, para mí. ¡Mmm! Los chistes de Mastro Paco. Buena, soy Mastro Paco. Les voy a contar una anécdota. Resulta que vi a mi amigo Juan y le dije, Juan, ayer se murió tu suegra y resulta que tú fuiste a trabajar y no fuiste al velatorio. Y me dijo, Mastro Paco, primero el trabajo y después la diversión. Yeah, 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 yeah. Fuertes cosas las de Juan. Ahora se lo ponemos más fácil todavía. Si quieren que las fotos de sus romerías aparezcan en nuestro programa, pues muy sencillo, lo comparten en nuestro Face. Y así formarán parte de la gran familia de Timples y Carretas. Traje tradicional. Traje de ciudad. El hombre porta una chistera de pelo en negro, aunque también se podía usar otro tipo de sombreros, como tronco cónico o de ala tendida. La camisa está confeccionada según patronaje antiguo. El chaleco de seda o de damasco en distintas tonalidades, en este caso en gris, donde se pueden variar las hechuras. El calzoncillo es de lino. Viste un calzón de terciopelo en negro y con jarretera hebilla. El bajo del calzoncillo en hilo, rematado con una vainica tanto ciega como doble. Medias de canalé en gris. Faja de seda lisa en color rojo. Calzado de piel con hebilla en plata. Mariano García, que viene desde aquí, de muy cerquita, desde Vegueta. Es la Asociación de la Orden del Cachorro Canario y es un refugio para todos los canarios. Recibimos a todos los que quieran venir con el corazón abierto,
porque estamos transmitiendo nuestra cultura, estamos transmitiendo nuestros sentimientos. Ustedes están difundiendo nuestra cultura, ustedes están haciendo posible que entiendan nuestros sentimientos y nuestras asociaciones y nuestra cultura en general de Canarias. No dejaremos de hacerlo. Un saludo para Simples y Carretas. A punto de entregarle la ofrenda a la Virgen del Rosario. ¿Qué se siente en este momento para llevarle los alimentos a la Virgen? Mucha alegría. Y un momento clave para pedirle a la Virgen. Sí, demasiado. ¿Qué tiene esta Virgen del Rosario? Pues que nos llama, nos lleva, nos llevamos en el corazón. Además somos de la cofradía del Santo Encuentro y llevamos todo en el corazón. La agrupación folclórica. La agrupación nuestra tiene 62 años de historia y bueno, no la voy a contar toda, pero sí voy a decir que tiene una trayectoria muy amplia y hemos obtenido, por supuesto, muchísimos premios. Yo entré, entre otras cosas, porque tenía familiares aquí dentro. Y algún día le dije, oye, pues cuando te haga falta gente, acuérdate de mí. Y así entramos hace ya, te digo, unos 15 años más o menos. Pues estos casi 30 años que llevo, pues he hecho de todo. He tenido que cantar primero como tenor, después ya hasta como de barítono, de bajo, he puesto de todo. De tal forma que ya no sé lo que soy. A continuación vamos con una canción que nosotros queremos que ustedes canten con nosotros. En el repertorio nuestro hay un montón de canciones y temas que prácticamente no las hace ningún otro grupo y las tenemos ahí, que las vamos recuperando, vamos sacando y son etapas que se van pasando los directores. Somos costeros, arriando vela, cargando viento. Hemos recorrido 3 continentes en toda Europa, en Conakry hemos estado, en América, donde tenemos por San Antonio de Texas un título de emisario de las musas del condado de Béjar. Fíjese usted, eso es un título que yo no llego a comprender mucho, eso de emisario de las musas, pero ahí lo tenemos. Nuestros pasos musicales siempre han sido orientados en el mismo sentido, el folclore. No trabajamos prácticamente nada que no toquemos algún bolero que otro, pero también con señas canarias. Ahora estamos preparando un nuevo disco, a ver si puede ser música parrandera, o sea, que la gente se divierta, que sea pura música canaria parrandera. Espero que salga bien. Hombre, difícil siempre es. Lo importante es contar con gente que tenga ganas de trabajar y que te ayude en el trabajo, lógicamente, porque si no tienen ganas de trabajar, entonces sí que se complica demasiado. Muy contento de estar en esta agrupación y espero que sean otros 30 años más. Vamos a ver si se logra. Nos encontramos con José Domínguez, el párroco de esta parroquia de Santo Domingo. Desde hace 15 años. Desde hace 15 años, y que sean muchos más, porque lo veo contento yo, usted aquí en Santo Domingo. Seguro que sí. ¿Cuántas romerías ya? 15 ya romerías 15, por hoy lo menos. Hoy es la 15. ¿Y cómo la ve este año? ¿Cómo no te da animada la gente? Muy familiar, muy cercana, muy alegre, mucho colorido, folclore, la gente, la devoción. Yo creo que es una gozada disfrutar de una romería así, porque expresa el amor a la Virgen, a esta mujer tan sencilla, tan importante para los cristianos. ¡Oh!
¡Oh, qué rico! Ya me hacía falta a mí un pisquito hasta ahora ya. Ya me hacía falta un pisquito. Ajá. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo pillé? ¿Pero cómo que me pilló, señorita Wendy? ¿Se puede saber de qué está hablando ahora? Que no se haga el loco, Juan Antonio, que al final lo he pillado con las manos en la copa. Las manos en la copa, en la copa. Si esto es agua, usted sí que se va a tragar sus propias palabras, pero con agüita. Pruebe, pruebe. Es agüita, hombre, es agüita. Es verdad. ¿Eh? Oiga, pues sí, y fresquita. Y fresquita que está, sí, sí. Ahora se pone usted también a salir por otro lado. Ay, señorita Wendy, va a tener usted que retirar lo que dijo de mí. Ya lo puede ir retirando delante de la gente, ya. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Lo retira, no? Venga, lo retiro. Vale, y ahora que está todo aclarado ya y que la romería en Vegueta, en honor a la Virgen del Rosario, ha sido todo un éxito, ¿qué le parece si brindamos? Usted es un sinvergüenza. ¿Qué no? Usted es un sinvergüenza. Que no soy un sinvergüenza. Venga, vamos a brindar, picoleta mía. Brindemos por timples y carretas. Oiga, está bueno, ¿eh? Está rico. Y eso que el suyo es abogado. Este está mejor. ¡Salud, amigo! Está bueno. Que no beba, dice. Pisquillo, esto es bueno para el corazón. Ya llegó la fiesta pa' alegrarnos el día. Vámonos pa'l pueblo que es la romería. Híncate el cachorro y ponte la chaqueta. Apriétate el fajín. ¿Quieren venirse este fin de semana a la romería del Rosario en Vegueta? Pues no le den más vuelta porque en timples y carretas lo tenemos todo preparado. ¿A qué esperas? Venga que... Un saludo para timples y... Otra vez. Ahora más organizado. Ya llegó el programa, esta es nuestra fiesta. Ya vienen sonando timples y carretas. Saca el bocadillo. Señorita Wendy, por favor, que venga. ¡Dios! ¿Sabes lo que significa eso? Que este casco no sirve para nada. Ya pastuño vaca, ten cuidado chiquilla, no te cagues la pata, no me bebas mucho, no te eches por fuera, que te ve tu madre, que te ve tu madre, que te ve tu madre, en timples y carreta. Futuro. ¡Increíble! Quiero saber cosas. Muchas cosas. No tenemos tiempo. Tenemos cosas que hacer. Pero quiero saber muchas cosas. ¿Cómo me irán? ¿Si seré rica? Quiero saber algo de mi futuro. Déjese de hacer tantas preguntas y póngase esto, señorita Wendy. Pero bueno, si me voy a casar con un hombre guapo, si voy a ganar un premio Onda, si el día de mañana voy a ser famosa. Entiéndeme, es el futuro. Wendy, no le puedo decir nada de su futuro porque podríamos cambiar el transcurso de la historia. Pero bueno, Juan Antonio, que quiero saber algo, aunque sea un poco curiosidad, algo sobre mi futuro. Es normal que quiera saber algo sobre mi futuro. ¿Quiere que le diga una cosa sobre su futuro, señorita Wendy? Te vas a hinchar a hacer romería.